Viernes 16 de octubre del 2020. Bienvenidos y bienvenidas, Imanali, Ajipunja, Ajituta, chichi. que el gran arquitecto del universo acompaña en otros pasos. Nos olvidamos del video promocional, estaba esperando y por eso me tomaron de sorpresa. Bienvenidos y bienvenidas, mis queridos amigos y amigas, al último día, por lo menos, de trabajo para muchos que ya nos vamos de retiro, de descanso durante este fin de semana, para quienes no, por ejemplo, bomberos, policías, militares para aquellos panaderos, para aquella gente llaminga que está trabajando todos los días, la gente del transporte, nuestro salud y nuestro respeto. Ustedes son el motor definitivo de este país y a quienes les merecemos todo el respeto. Bienvenidos y vamos a dar inicio ya con esta jornada de información. Bueno, y les quiero comentar que Yamil Maguad, el ex presidente de la República, ha reaccionado frente a la sentencia de ocho años. Dice: cometen la barbaridad de sentenciarme por peculado de fondos públicos, no por haber dispuesto de fondos públicos. Señoras y señores, esta información usted la puede encontrar en nuestra página web. Este es www.tiemporreal.org. Además, les quiero informar también que la Fiscalía General del Estado inicia la investigación por presunto peculado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Mientras tanto, el día de ayer, el, el asambleísta Roberto Gómez exige a la Comisión de Fiscalización que se adjunte el oficio sobre el reparto de hospitales contra la ministra de Gobierno. Esto a propósito porque la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó el día de hoy el juicio político en contra de la ministra Romo. Se la acusa de incumplimiento de funciones en el paro de octubre pasado, pero no dice nada sobre el reparto de los hospitales. La ministra de Gobierno envió una carta. A los integrantes de la Comisión de Fiscalización, que ella quería un juicio, pero para verles cara a cara. La ministra pretende decir dónde, pues tiene que ser en el terreno vacío del hospital que no se construyó, en el hospital de Pedernales que no se construyó y el que ella entró como político. Es que la ministra de Gobierno pretenda disponerle a la Asamblea Nacional dónde se hacen las cosas, cómo se hacen las cosas y por qué se le enjuicia. Ahora ella pretende coordinación con el presidente de la Asamblea, mutilar el, el expediente de juicio político para que no se incluya el reparto del hospital. Yo le hago una reflexión, entre paréntesis. Tenemos 40 años de la vuelta a la democracia, casi. Y crecimos escuchando sobre el hombre del maletín, de, en el gobierno Osvaldo Hurtado. Yo no sé cuándo empezó. Yo le voy a decir que aquí tiene que terminar. La Fiscalía investiga, y quien recibió el hospital, quien recibió. El cargo le dice a la fiscal que es quien le entregó el cargo, el hombre de maletín, entre comillas, es la ministra de gobierno María Paula Romo. Entre comillas, en términos de que no entregó un maletín, entregó un cargo público. ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos nosotros hacernos de la vista gorda y mirar para otro lado mientras los hospitales han sido repartidos y mientras sabemos con nombre y apellido que el ministro de gobierno, según los testimonios del señor mismo que recibió, condiciona? La entrega del cargo que el ex asambleísta pedía a cambio del archivo de su juicio político. Ni si siquiera es por una ley para salvar al Ecuador, no, no. Es a cambio del archivo de su juicio político. No podemos hacer la vista gorda con esto. Estas eran las expresiones del señor asambleísta Roberto Gómez, quien será inter, eh, un parte de los interpelantes, si es que entre este oficio de solicitud para que se conozca también qué es lo que pasa con el tema de los hospitales. Y también el día de ayer el presidente de la Cámara de Comercio de Quito informaba que la denuncia en su contra, puesta por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, habría nacido de la propia presidencia de la República. Veamos. El presidente, yo estoy seguro que no tiene eh, ni idea de lo que está sucediendo, porque tampoco tiene tiempo para estas eh, pequeñeces. Eh, y a la señora Vela estoy seguro que le, está, le están utilizando, justamente porque, porque yo soy crítico eh, del manejo político, eh, del asesoramiento político hacia el presidente y del manejo económico del país. Entonces, eh, esto está claro, esto es dirigido, tratan de amedrentarme, eh, es una práctica correísta. La única diferencia, y déjeme serle muy eh, sincero en este sentido, la única diferencia es que con Rafael Correa sabíamos a qué atenernos, no estábamos de acuerdo en la manera de pensar, pero él hacía las cosas de frente. Eh, en cambio aquí eh, se esconden atrás de una señora de la CECOM, eh, le hacen que diga cosas que no son ciertas y en fin, nadie hace las cosas de frente. Siquiera Correa lo hacía. Estos, estos señores que me están atacando no lo hacen ni de frente. Mientras tanto, también les queremos informar que el día de hoy las trabajadoras sexuales de la capital piden al alcalde Jorge Yunda la reapertura de todos los centros de diversión. Solo en Quito existen más de 3.600 trabajadoras registradas. 500 dicen han salido a las calles. Y hablando del presidente de la República, él defiende las cifras de desempleo en el Ecuador, a pesar que han sido despedidos, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Miles, pero miles de ecuatorianos. Escuchemos. Ecuatorianos, la semana pasada dije que estamos empezando la era de la recuperación económica del país y para ello es fundamental fortalecer el empleo. Qué equivocados estaban quienes aseguraron que la ley humanitaria no tendría el efecto deseado. Dijeron que estábamos precarizando el trabajo, pero la evidencia muestra lo contrario. Veamos las cifras a nivel nacional, cortadas a septiembre del 2020. Estas cifras son del INEG y son corroboradas por las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Entre junio y octubre, el desempleo ha caído a la mitad. También se redujo notablemente el subempleo. Levantamos el confinamiento en el momento indicado y pusimos en marcha un plan piloto para el regreso de los trabajadores a sus actividades. Gracias a esto, hoy el empleo adecuado en el sector de la construcción, por dar un ejemplo, ha crecido siete veces en relación con julio de este año. En solo tres meses, siete veces el sector de la construcción. Compatriotas, mi labor como presidente es trabajar por el presente y sembrar futuro. Para eso hay que labrar el camino y lo hicimos. Promovimos leyes para generar fuentes de empleo en el mediano y largo plazo y confiamos en el talento de los ecuatorianos como principal fuente de creación de trabajo. Pero también hay que sembrar a tiempo y sembramos a tiempo y lo hicimos. Recuperamos la credibilidad de la comunidad internacional, no se olviden, eliminamos el anticipo del impuesto a la renta, dimos facilidades para los emprendedores y firmamos acuerdos comerciales con otros países. Sí, comenzamos a ver los frutos de nuestra siembra. La economía fue golpeada, pero jamás se detuvo, estimados ecuatorianos. Con o sin pandemia protegeremos el empleo. No descansaremos ni un solo día para que cada ecuatoriano tenga un trabajo decente y digno, para que cada hogar tenga pan en su mesa, para que cada familia se sienta parte de este futuro que estamos sembrando todos los días. Muchas gracias. ¿Qué simboliza la siembra? Sembrar. Es símbolo de... Esas eran las declaraciones del presidente de la República, Lenín Moreno, respecto a las cifras del desempleo. Pero ahí viene la pregunta, o sea, ¿por qué demandan al presidente de la Cámara de Comercio de Quito justamente por haber publicado antes estas cifras? Y ustedes lo escucharon el día de ayer y lo acaban de escuchar hace pocos minutos. Vamos entonces a ver cuál es la agenda de nuestros invitados, porque con el diálogo que abrimos es exactamente para analizar el tema de las cifras presentadas por el presidente de la República. Si colocan, por favor, es el doctor Augusto Tandazo, analista político, el tema de análisis de las cifras de desempleo presentadas por el presidente de la República, posteriormente Natalia Valverde y Lourdes Torres, la una presidenta de las trabajadoras sexuales y la otra asesora jurídica también de las trabajadoras sexuales, y Edgar Insuasti, presidente del transporte escolar e institucional. Bueno, y con esto vamos a dar la más cordial bienvenida. Está ya el doctor Augusto Tandazo con nosotros y con ustedes. Doctor Tandazo, siempre bienvenido. Muy buenas noches. El presidente de la República dice que el desempleo ha caído a la mitad. Muchos analistas dicen, habrá que creerle, no habrá que creerle. La situación es grave y lo que hemos visto es más bien... Que se ha incrementado el número de desempleados a nivel nacional de una manera dramática. Bienvenido. Gracias, Olger, por la invitación. Realmente, este tipo de declaraciones nos sacan de quicio porque son de un cinismo, pero así ya eh, realmente inaudito. O sea, antes de la pandemia. De la fuerza laboral del Ecuador, que más o menos es el 80, son es, es, es 8, 8 millones de habitantes, más o menos. De la fuerza laboral del Ecuador, el 60% estaba en la informalidad y el desempleo, antes de la pandemia. ¿Qué vino con la pandemia? Con la pandemia vino la ley de apoyo humanitario, pues. Y con la ley de apoyo humanitario, lo que hicieron es reducir jornada de labores. Reducir beneficios del Seguro Social, reducir los proporcionales para pagar los décimos terceros, pagar en función de la jornada reducida, interpretar el artículo 105 numeral 4 del Código del Trabajo para que se pague, para que se pueda despedir a la gente en función de, del tema de fuerza mayor. Se han eliminado alrededor de nueve empresas públicas. Está a punto de fusionar Petro Ecuador con Petro Amazonas para facilitar, facilitar la entrega de activos del Estado de las empresas transnacionales. Y nos viene a decir el presidente que estamos mejor que antes. O sea, es, ya es un cinismo. O sea. Primero, y quiero recordar algo, Olger. El plan de gobierno, porque ya mismo viene, ya mismo viene además, está establecido en el Código de la Democracia, que los no. candidatos tienen que someterse a un debate presidencial. ¿Para qué? ¿Para qué un debate? Para que le tomen del pelo al país. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que contiene el programa de gobierno de Moreno? Que él no está de acuerdo textual. Textual. Que no está de acuerdo con. Te leo textualito. La visión neoliberal, que se supone que no es él, pero él es más liberal, más neoliberal que los más rec reconcentrados neoliberales. Dice la visión neoliberal. Sueña con austeridad, los recortes presupuestarios, todo lo que él ha hecho, los despidos, todo lo que él ha hecho, las privatizaciones y los paquetazos. De forma indolente e insultante, dan la espalda al Ecuador. Entonces uno dice: esto lo ofreció él, no a los paquetazos, no a los despidos, no a los recortes presupuestarios. ¿Y qué es lo que hizo? Todo lo contrario. O sea, la solución del Fondo Monetario. El Fondo Monetario busca los réditos y las utilidades para las empresas. En concreto, ¿qué es lo que busca el Fondo Monetario y los empresarios? Dicen, tenemos que ser más competitivos en el mercado internacional. Y de lo que se ve, está prevaleciendo los intereses de los exportadores. Entonces, dicen, con esos salarios no somos competitivos. Por eso, por eso Lazo dijo el 29 de septiembre: no se puede crear empleo con un salario. Que no es competitivo en América Latina. O sea, tienen que bajarles los sueldos para que seamos competitivos y podamos, como ya nos, como ya nos quedamos como países netamente productores de materias primas, porque ese es nuestro papel en el mundo. Nunca se hizo lo posible por salir de esa situación. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es bajar los sueldos para, para tener menos carga laboral y poder exportar de diferente manera y poder entrar al mercado. Entonces, eso es. eso es Entonces, ¿dónde queda la constitución de la República cuando en el artículo 283 dice que el sujeto del eco, el, el, el fin y el sujeto de la economía es el ser humano? En este caso, el capital, si es el capital y si es transnacional, mejor, pues. Entonces, con esa. Porque incluso hay cosas que, que molestan, Jorge. A ver, ya sabemos a dónde van. Pero, o sea, no nos tomen del pelo, o sea, no pongan encima un poco de ácido sobre la herida porque ese ser realmente la, la palabra el pueblo me está entendiendo lo que quiero decir ley de apoyo humanitario precarización laboral votar la gente a la calle facilitar el contrato emergente para que la gente la metan al contrato de dos años incluso hay un tema que es absolutamente inconstitucional porque viola expresas viola normas de la constitución durante este periodo no se van a entregar dividendos a los trabajadores. ¿Por qué? Porque estamos supuestamente en, 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 en pandemia y seguimos con el problema. Pero eso no dice la Constitución, pues. La Constitución dice que no se puede negar la entrega de dividendos, que los derechos son irrenunciables, que no se puede precarizar la relación laboral eh, con, con jornadas eh, rebajando las horas de trabajo. O sea, la ley de apoyo humanitario que dictaron es un monumento a la inconstitucionalidad. Es un monumento a la inconstitucionalidad. ¿Y entonces qué trajo esto como, como, como consecuencia? Incluso cogiendo cifras del mismo INEC, el empleo, y que son cifras maquilladas, pero vamos a hacerles caso a esas cifras. El 26... ¿Por qué dice cifras, eh, eh, permítame, ¿por qué dice usted cifras maquilladas, Augusto? Simplemente porque es una dependencia del gobierno, pues si ahí es. Eh, yo te voy a contar un chiste que más o menos lo cuentan de la sabiduría china, pero es un chiste sangrón. Dice que le pregunta el, 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 el aprendiz al el maestro, maestro, a qué se debe el que la gente se muera de hambre, dice, dice, anda a ver, Iguales a qué se debe esa falta de apetito. Entonces, no es que te mueres de hambre porque no tienes que comer, sino que hay falta de apetito. Entonces, acá tienen que maquillar para que el gobierno pueda tener algunas cifras presentables, pero las más presentables del informe del INEC son impresentables. Claro, pero, ejemplo, a ver, pero es, es que ahí va mi pregunta. ¿Por qué entonces hacer todo este relajillo alrededor del presidente de la Cámara de Comercio de Quito queriendo demandarle? por este tema, cuando él lo único que hizo fue adelantarse al informe, de un informe que usted dice que está maquillado. Pero, a ver, viene el tema, 26% de las mujeres están en el empleo pleno. Son millones 3.300.000 mujeres. Tienen el empleo, pre, pre, el empleo pleno el 26%. ¿Qué quiere decir? Que el 74% están en el subempleo, en la informalidad y en el desempleo. Estamos claro. bien y es cifra del INEC. Y es cifra de 3.300.000 millones más o menos mujeres. Si vemos los cuatro millones hombres, más o menos a cifra porque las mujeres tienen más impacto en el desempleo porque han tenido que por efecto de la pandemia quedarse cuidando a los hijos. Entonces, en el caso de los hombres esto más o menos está en el orden del 30%. ¿Qué quiere decir? Que el 70% están en informalidad en el empleo y el sub desempleo y en el subempleo. Entonces, ¿de, de, de, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Entonces, cuando uno ve esto, primero, cifras del mismo gobierno, que son mayores. Primero, la gente que salió del trabajo con motivo de la ley de apoyo humanitario, cerca de 500 mil personas. Luego, desafiliaciones masivas al seguro social. Desafiliaciones masivas, que según los últimos datos se conocía que eran más o menos 300 mil personas desafiliadas. Que es lanzarlos a la, a la, prácticamente a, la, a un estado de, de indigencia y de inseguridad, porque no tienen ni cómo defenderse de los problemas de la salud. Si a eso le sumas eh, que no se ven políticas públicas, porque siguieron el recetario del, del neoliberalismo. El neoliberalismo no está para salvar a nadie, sino para hundir a las economías de los países pobres. ¿Por qué? Porque mientras ellos más consuman materias primas baratas, el tema es muy sencillo. Claro. El mundo industrializado al que pertenece Estados Unidos y al que sirve el Fondo Monetario Internacional y este gobierno, porque este gobierno ha, ha, ha llevado adelante las políticas del Fondo Monetario a rajatabla. ¿Qué es lo que les, les interesa? Comprarnos las mismas materias primas pero a menor precio. Si nos bajan los salarios, uh -huh. vamos a bajar el costo de las materias primas y el costo de los productos exportados de materias primas. ¿Quiénes se van a beneficiar? Ellos. Ellos se van a beneficiar. ¿Y qué es lo que les beneficia? Cada vez exportarnos a nosotros productos manufacturados cada vez más caros. Entonces, el tema es muy sencillo. Están trabajando para una economía mundial donde existe la división internacional del trabajo que ya se quedó. Ya se quedó allí porque no se ha hecho nada por cambiar la división internacional del trabajo. Asumimos bajando la cabeza de que tenemos que ser productores de materias primas y punto. Es un país que fundamentalmente se dedica al comercio. El tema industrial, el sector industrial es paupérrimo dentro de lo que es el Producto Interno Bruto. No hemos, la transformación de la famosa eh, economía del país, de la matriz económica del país, no se dio. Se hizo una transformación mínima en lo que es la, en, uh -huh. la matriz ni energética. Entonces, seguimos siendo los mismos pendejos y soportando los términos desiguales de, de, en el intercambio comercial. Entonces, claro, cada vez nos empobrecen más, porque es lo que les interesa a ellos. A ver, ¿Cómo? mismos, mis, eh, Augusto, mismos pendejos que seguimos soportando, valga lo, lo que usted ha mencionado, por ejemplo, el, hoy el ministro de Finanzas. Mauricio Pozo dice que los siete meses que le quedan al gobierno y para que la gente sepa lo que se viene y con base a las condiciones acordadas con el Fondo Monetario Internacional, la administración de Lenín Moreno va a impulsar dos reformas legales, una la nueva ley anticorrupción y la otra de autonomía del Banco Central del Ecuador vía modificación del Código Monetario. Ahora bien, la Asamblea Nacional, la mayor cantidad o por lo menos 80 asambleístas van a la reelección. Y aparte de esto también él dice que va a haber un aumento del impuesto al valor agregado. Debemos pensar en una reforma que simplifique el sistema. No pensemos en un aumento de tal o cual impuesto. Debemos tener un horizonte de al menos cuatro años. A ver, eh, a ver Olgera. Para el que no no tiene, no me refiero a ti. Para los que no hacen un seguimiento a lo que se ha venido dando. 18 de marzo de este año. Hacen un pronunciamiento con bombos y platillos. Un foro de economistas neoliberales presididos por Mauricio Pozo, actual ministro, e uh -huh. integrados por Vicente Albornoz, asesor del, del exministro en el tema de, de todo lo que hicieron con el Fondo Monetario. Jaime Carrera, Simón Cueva, Alberto Dajic, Augusto de la Torre, ingrata participación en el tema del feriado y que ahora pertenece a la Banca Internacional. José Hidalgo Payares, Patricio León, Abelardo Pachano, César Robalín y Walter Espudier. ¿Qué plantean el 18 de marzo, fíjate tan 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 atrás. Dice, "Debería hacerse una reducción inmediata del 20% en de los sueldos y salarios de los empleados públicos." Uh -huh. Así es el neoliberalismo, y así son estos, y así es Mauricio Pozo. Dice, "Sería un absurdo punto dos que el Ecuador mantenga precios los precios artificialmente bajos para la gasolina y el diésel." El mercado nacional de combustibles debería abrirse a la competencia, llevando los precios de la gasolina y el diésel a niveles internacionales y eliminando el monopolio de la eliminación estatal, eliminando el monopolio que está establecido en la Constitución. Para Mauricio Pozo, ¿qué es la Constitución? ¿Qué, qué representará para él la Constitución? De la República un papel sucio o papel, papel de baño. Papel de baño. Entonces, Mira lo que plantean. ¿Y esto está en dónde está? En el decreto 1158, pues, que ya les firmaron. O sea, están en la misma línea. Diego dice que hay que crear un marco legal temporal que permita que los empleadores lleguen a acuerdos con sus empleados para evitar la quiebra de aquellas empresas. La ley de apoyo humanitario que se dictó. Si el, si el, el gobierno lo que ha hecho es nada más que seguir a, a pie de la letra lo que le ha dicho el Fondo Monetario y este grupo de economistas neoliberales del Ecuador que están que lo secuestraron al gobierno en la parte económica y en la parte política la parte de ruptura de los 25 luego dice hay que hacer una reforma laboral integral que favorezca la creación de empleo formal y encuentre un balance apropiado entre la eficiencia y bueno es una paja el aumento de la tasa del IVA lo plantean el 18 de marzo y la autonomía del banco central está planteado y lo mismo que plantea el Fondo Monetario Internacional pues entonces es la hoja de ruta la hoja de ruta del Fondo Monetario Armada por los funcionarios del actual gobierno, por los funcionarios del actual gobierno, que lo único que han hecho es: aquí no hay plan de desarrollo, aquí no hay nada autónomo en el Ecuador. Todo es lo que diga, lo que diga el Fondo Monetario, que está al servicio de los intereses transnacionales y también de los intereses de los grupos económicos empresariales del país sede, en este caso del Ecuador. ¿Cuándo lo has visto al Fondo Monetario Internacional? Por ejemplo, pararse frente al secretario de de Estados Unidos y decirle, señor, no me gustan sus cifras de la economía, no me gusta la emisión inorgánica de dinero. ¿Cuándo se le paran al frente? Nosotros somos los giles del Fondo Monetario y tenemos un gobierno que se bajó los pantalones hasta las rodillas con el Fondo Monetario Internacional. Y nos viene a todavía sorprender que en materia del empleo estamos bien cuando es una auténtica barbaridad lo que hicieron y lo que siguen haciendo porque no han terminado esa labor destructiva no han terminado entonces qué nos espera estamos todavía en, en la mitad del tsunami si el tsunami no ha terminado y no les importa un pepino las, la gente en medio de la pandemia el que incluso a la misma a la misma banca debía preocuparles el desempleo porque tarjetas de crédito y otras cosas van a tener un impacto pero con tal de, de favorecer la política de exportadores, que fundamentalmente es lo que están haciendo. Y entonces, en base a eso, continúan con, con esta cuestión, con esta especie de orgía neoliberal, descarada, que no ve al ser humano, lo único que ve es al capital. Los países industrializados no tienen este tipo de políticas. Los países industrializados. Pero a nosotros nos recetan, es como cuando tú vas a una farmacia, Olger. Y pides un medicamento y te dicen, perdóneme señor, no le puedo vender porque está descontinuado. El neoliberalismo como modelo económico está descontinuado en los países industrializados, pero está vivo para nosotros, para los Giles, a nosotros no lo imponen al modelo, pero ellos ya se, sali se fueron saliendo del modelo desde el 2008. Por eso dijo pues Sarkozy el 3 de abril de 2009, cuando tomaron las de decisiones en el marco del, del Grupo de los 20. Dijo, se acabó la autorregulación del mercado y la impotencia pública para regularlo. La impotencia pública para regularlo. El Estado está allí para cumplir un papel. Las tasas de interés bancario disparadas. No hay control de precios. No hay control de precios desde hace fue. Tenemos una ley de control de mercado y una superintendencia de control de poder en el mercado que no sirve para maldita sea. Tenemos un IES quebrado. 7.138 millones de dólares en deuda. Que quieren pagarle 800 millones, de los cuales la mitad en efectivo y el resto en bonos. ¿Cuántas hay... personas se han desafiliado? Augusto, ¿tiene la cifra? Hasta donde vimos las cifras, porque hay cifras también que no, no se las dice, eran más o menos casi 300 mil personas desafiliadas. Nueve empresas públicas absolutamente desaparecidas. Pero entonces, incluso violando la constitución, no solamente en la parte laboral si no está en otro tipo de normas. Te voy a poner un ejemplo. Empresa de ferrocarriles del Estado no se la podía desaparecer nunca porque de acuerdo al artículo 379 de la Constitución es un patrimonio cultural del Estado y de acuerdo a una resolución de la Corte Constitucional del Ecuador, que es una resolución que no se la puede tocar y que es de obligatorio cumplimiento, dice que los bienes patrimoniales del Estado son, no son sujetos de comercio, no se pueden vender. O sea, aquí con la Constitución han hecho lo que les viene, la regalada gana en todo, en todo. Tema que lo han tratado, han pisoteado y nos han tomado del pelo. Mira, por ejemplo, lo que dijo Moreno el 24 de mayo del 2000, 2020. Con el Banco del Pacífico vamos a dar créditos según una tasa del 5% para los, los microempresarios. Y lo primero que toma la decisión al mes y medio de eso, vendan el Banco del Pacífico. ¿Cuál es el banco que va, que va a entregar ese crédito? Y Arosemena, el presidente de la Conferencia de la Corporación Financiera Nacional, que es la dueña del Banco del Pacífico, dice el Banco del Pacífico es un banco de éxito y lo van a vender. Y la gente ingenua, que de, de la cual hay mucho en el Ecuador, se ponen a pelear sobre si debe ser secreta o no secreta la valoración que la están haciendo del Banco del Pacífico con el Banco de América. El tema no es que se la haga secreta o no secreta. El tema es que ese banco no puede desaparecer porque la Constitución dice que el sector financiero se compone de los sectores público, privado y comunitario. No pueden eliminar el sector público. No pueden. Incluso Pero lo están que... haciendo. Pero lo hacen porque, porque estamos en el Ecuador y porque el pueblo ecuatoriano, y esto yo lo decía en algún momento cuando sonaba mi nombre, y decía a mí no me gusta la forma como el pueblo sumiso acepta todo lo que le venga. Porque un día de esos... Van a ver un letrero en la plaza grande que diga el que se queda el último que apague la luz, cierre la puerta y se acabó esta vaina. La dolarización está, está como un elefante colgado en una tela araña. Entonces, ¿cómo, ¿cómo quieren manejar? ¿Cómo ha crecido el endeudamiento? Gran, gran renegociación, gran. Les descontaron capital al Ecuador del 9.1%. Cuando Argentina obtuvo un descuento del 43.8%. Y aparte. O sea, o sea, sí. Nosotros cinco y aparte, veces menos. Y aparte se les ha premiado todavía a aquellos que nos están imponiendo sus negociaciones. Augusto, bajo esta perspectiva, ¿qué es lo que le viene al próximo gobierno? Y además, ¿cuál sería la tendencia que podríamos estar viviendo ya en las siguientes horas, bajo la perspectiva y el análisis? Es un tema muy sencillo. Yo soy muy descarnado cuando digo las cosas. El, el gobierno, el, el, cuando dictó el decreto 83 en octubre, se frenó, porque dijo: Se me vino, la, se me vino la, el diluvio. Se frenó. Los, los dirigentes indígenas, con nombre y apellido, dirigentes indígenas, le facilitaron el oxígeno al gobierno para que tenga vida. Nos siguió aplicando el, el, el programa del Fondo Monetario. Y nos va midiendo. Dicen: No, estos no, no se levantan, estos no. Estos están metidos en las casas, están escondidos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Sigue avanzando, pues, porque no ve una respuesta adecuada. La gente más está pensando en las elecciones, pero cuando llegue ya el 24 de mayo del 2021, no hay, hay muchas cosas que no tienen regreso, no se las puede revertir. Privatizaciones que están por otorgarse en un mes, un mes y medio más. Eso va con bajo el arbitraje internacional. Eso no se va a poder revertir. Entonces, la gente está muy cómoda esperando el milagro. Es que ahí está la irresponsabilidad también, Úlger. Y perdóname uh -huh. que sea duro. Cuando la gente, en vez de decirle, estamos fritos y tenemos que defender nuestro futuro, le dicen, vamos a recuperar la patria en el 2021. Entonces, la gente dice, tranquilo, durmamos nomás, siéntate en una maca, acuéstate en una maca que en el 2021, sí, como lo vende Arauz, nada más hay que derogar unos cuantos secretos y todo se acabó. Eso no es así. Eso no es así. Entonces, el tema es que hay que hablarle. Claro a la gente sobre lo que está pasando. La venta de activos están con el tema de la refinería del, de, de, del Pacífico, la del Aromo, CNT, las hidroeléctricas, la fusión o absorción de petro de a Petro Petroamazonas, que es para facilitar la venta de los activos. Y sale y sale arauz y dice yo no estoy de acuerdo con la privatización hecha al apuro. Ah, pero tú sí estás de acuerdo con la privatización, como él mismo dice cuando ya estemos consolidados y con otra gente que defienda los intereses del país. No, papito. Hay activos que no se pueden transferir al sector privado porque son parte de los sectores estratégicos que tienen que mirar el interés social y el Estado tiene que controlarlos y manejar su gestionamiento para regular y controlar el mercado. No es un tema de, de que no hay que hacerlo al apuro. Tienen que darles primero una clase a los candidatos para que no hablen pavadas y entiendan es que en el lo que estamos viviendo. Por eso, ¿y cuál sería la perspectiva entonces, Augusto? ¿Quién, ¿Quién estaría ya tomando la delantera en estas elecciones? Porque esa también es una grave preocupación. Muchos hablan que incluso Jaco Pérez podría estar dando la sorpresa. No, 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 no. Verás, las encuestas son hechas a la medida, como cuando antes en el pasado tú ibas, no a los almacenes ahora, sino que ibas a la zapatería o del zapaterito, a que te hagan unos zapatos a tu medida. Las encuestas son a la medida. Te hacen colocar al uno más arriba del otro con cifras que son impensadas. Esas cifras no son reales. Lo que sí te digo, por ejemplo, en el caso de Lazo, me parece una sinvergüencería que él hable de que va a generar empleo cuando los votos de él fueron en Gajo apoy apoyando la ley de apoyo humanitario. Eso es, eso es cinismo. Eso es cinismo. O sea, ¿para qué te metiste a aprobar eso? ¿Qué crees que no tenemos memoria en el Ecuador? Entonces... Y le toman del pelo, pero además va a ser un concurso, un concurso de mentiras el famoso, el famoso debate presidencial. ¿Quién miente más? Lenin Moreno nos ofreció 250 mil. Verás, verás lo que dijo Lenin Moreno. Yo soy serio. Yo no voy a ofrecer un millón ni dos ni tres millones de empleos. Yo voy a ofrecer 250 mil empleos cada año. ¿Dónde estuvieron? Pero lo cumplió, pues. ¿Dónde estuvo? Augusto. Augusto, pero, pero lo ha cumplido. Él nunca dijo que iba a ser en el Ecuador. Él lo que dijo no. es que iba a cumplir con entrega de empleos, pero que la gente se vaya fuera del país. ¡Ojo! Aclaro, claro, claro, <laughs> Olger, pero eso, eso es cierto lo que tú dices. Lo mismo pasó con Maguad, donde los 600 mil ecuatorianos terminaron en España. Pero, pero, el problema es que con la pandemia ya no es fácil uh -huh. como antes emigrar y, y lanzarse a cualquier país y ir a caer, porque ahora ya no es fácil. Así Entonces es. la gente. Que, o, o se queda defendiendo su futuro porque no hay otra alternativa o se tienen que aguantar lo que venga pero el problema es que ya no le sigamos comiendo cuento a la gente de que es facilito recuperar la patria es darle es nada más oye saca un gráfico y firma un nuevo decreto y se acabó todo no no esa no es así es como es como una cristalería donde dejaste una cabra adentro cuando vuelvas a abrir la puerta pues sencillamente vas a contar cuántos cristales están vivos y cuántos están bien y cuántos están rotos. Entonces, el tema es que para esa fecha y no hay, no hay, y no hay un proyecto ni nadie que le diga al gobierno, ya basta, porque todas han estado prácticamente en la misma línea. Dime un candidato que ha estado en una línea de defensa de los intereses del país. Podemos hacer la lista rapidísimo. Lazo ha, ha sido coautor, cómplice, encubridor. Eh, alcahuete de todo lo que ha hecho este gobierno en materia neoliberal. Nebot lo mismo, Nevot lo mismo. Él dice por pero ejemplo, si están con... aliados pues. Pero por eso pues, pero incluso le critica en el empleo. Le tiene unas declaraciones de Nevot del 29 de septiembre que las acabo de publicar yo, donde le dice que cómo es esto, que en eso sí no está de acuerdo porque si se va que el salario se engordan los empleadores, pero sí está de acuerdo en apretar al sector público. Pero él plantea el 13, el 13 de abril de este año, en el plan de gobierno, cuando él pensaba que iba a ser candidato, y dice, por ejemplo, en el sector público hay que no renovar ni un contrato. Pero sí, gran parte de los empleados públicos están bajo contrato, porque se inventaron claro. de que no hay que darles nombramiento, sino contrato. Y, y, y estar contratado y votarlo a la calle es peor que estar nombrado y votarlo a la calle, porque el, contrat el contratado no tiene de, de qué reclamar. Así Entonces, ese este es Nebot. ¿Quién otro? Gustavo Larrea que dijo que va a crear un Frente de Salvación Nacional. ¿Frente de Salvación Nacional de quién? ¿De este gobierno? Al cual él lo ha asesorado, entrando por la puerta de atrás, por la, por la puerta de la, de, de la cochera. Frente de Salvación Nacional. Y para que le creamos, dice, donde no va a participar nadie de Alianza País. ¿Qué otros candidatos hay? ¿No? Julio, este, ¿cómo se llama? Eh, ya, Lucio no. Gutiérrez. Lucio Gutiérrez, que, que montó un proyecto neoliberal cuando llegó con un discurso diferente al gobierno y fue, llevó a los Mauricios a que manejen la economía. Ahí estuvo Mauricio. Ya, él, con... es ya con... no, ellos están en otra lucha, ellos no están en la parte económica ni política del Ecuador. Ellos están buscando territorios para apropiarse de los recursos naturales y convenciéndonos de que ellos son ancestrales, originales, y que el Ecuador les pertenece, y que aquí tenemos que partirlo en varios pedazos al Ecuador ir al estado transnacional indígena ellos son otro mundo y en eso son excluyentes de nosotros que somos los mestizos porque no es que somos blancos Los pero pero ellos te venden esa cuestión te venden esa cuestión y de pronto aparecen con una caterva de sus de de de, 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 de artificios para tratar de aparecer como esta demanda que acaban de presentar, cuando ellos son los primeros que se bajaron de la camioneta, pues si fueron el 13 de octubre a ofrecerse en bandeja de plata. Aparte que nunca entendieron, y esto es importante, esto es enseñanza, Olger, a los uh -huh. problemas que resuelven en las causas, no en los efectos. La lucha no debió ser contra el decreto 883, sino contra el proyecto o programa del Fondo Monetario, porque el efecto del programa del Fondo Monetario y el decreto 883 se, se tranquilizó un poco y nos clavaron el 1158, que es... Veinte veces más grave que el 883. Y a nadie dice nada. Augusto, estamos finalizando, por favor, porque ya tenemos a nuestras invitadas. Siempre un gusto. Eh, Roberto Robalino dice, doctor Tandazo, ¿usted cree que Arauz es neoliberal? Es lo que colijo de su intervención. A ver, Arauz no entiende muchas cosas, como aquella que dijo de que las privatizaciones no hay que hacerlas al apuro. No entendió. No entendió. Pero además, él es el, él es el bendecido de Correa, pues. Y Correa manejó este país con caterva de neoliberales. Si fue un mixto, por eso es que hay tres personas, tres personas en el Ecuador que lo confunden al Ecuador: Nebot, Lazo y Correa. Los tres hablan que, Correa, por ejemplo, dice que vengan a la revolución ciudadana de izquierda o de derecha. Nebot lo mismo, lo acaba de decir el 9 de octubre, lo acaba de decir el 9 de octubre, en plena ceremonia. Y Lazo lo dice lo mismo. Esa tesis es una tesis de la derecha que viene de Francis Fukuyama, que escribió el último hombre el, de las uh -huh. manos, el fin de la historia. De ahí viene la tesis, que es una tesis absolutamente de la derecha. Las ideologías existen, pues, porque son formas de ver la vida, la economía, la sociedad, el Estado, las garantías, las libertades, la justicia, la distribución de la riqueza. Son diferentes formas de verla, pues. Y entonces todos ya, ya no. No, no es que hay que votar por el líder, pero el líder tiene que pelear, pues. Pelear por, por lo que está pasando hoy, porque en mayo del 2021 estamos en las UCIS todo el Ecuador, en las unidades de cuidados intensivos. La pelea es ahora, y no precisamente por inscribir la candidatura, porque, me, porque incluso se metieron en semejante barbaridad de lanzar una candidatura que no tenía futuro, para crearse la victimización. Él sabía que no podía ser candidato. ¿Para qué arma ese tinglado? Tenía orden de captura por el caso Balda, se le venía el caso Sobornos, que ya se le vino. ¿Para qué se mete en ese lío? Y, y se mete en complicaciones innecesarias. Pero además, a 11 personas las hizo desfilar por la pasarela, que las tengo todas catalogadas. 11. Algunas, algunas se cambió de peluca y otros se pintaron el pelo incluso, para, esta, para parecer mejor. Y sale Vanessa Freire y dice, aquí tengo debajo de la, tenemos debajo de la manga el candidato que no queríamos que sea visible. ¿Y entonces dónde está la democracia interna? O sea, el candidato salió de debajo de la manga, ¿de quién? ¿De Correa y de Vanessa Freire? ¿Eso es democracia interna? Eso no es democracia interna. Que tampoco ha habido democracia interna en los otros partidos. Así o sea, es, Augusto. Es una tomadura del pelo. Las leyes se dictan en el Ecuador. Porque si tú analizas desde la luna las leyes del Ecuador, dices, ese es un país feliz. Pero si ves cómo las aplican o no las aplican, entonces te das cuenta que es una barbaridad. Código de la democracia. ¿De qué democracia? hacen lo que les viene la regalada gana en el, en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Constitucional. Augusto, y como lo dice Vinicio Sinapatín, estamos jodidos. Y de esta macroeconomía que hemos visto en este momento, nos vamos a la microeconomía, lo que están viviendo también. Y ojo, por favor, y atención a todos los amigos que nos están siguiendo y amigas, porque quienes pagan los platos rotos son los llamingos y llamingas de a pie. Y sobre lo que vamos a hablar a continuación es justamente sobre las trabajadoras sexuales que hoy están peleando porque les den un espacio para trabajar, porque es también una crisis que les atañe a estas mujeres, a estas trabajadoras sexuales. Por favor, mi estimado Augusto, muchísimas gracias por haber atendido siempre esta entrevista, este diálogo, y muy franco, sincero y sin pelos en la lengua. Así tiene que ser, así hay que hablarle al pueblo para que, para que entienda lo que se le está diciendo. Gracias, Olgere, por tu, tu generosa invitación y siempre a tus órdenes. No faltaba más, por lo menos cada 15 días venir a iluminar estas mentes que todavía no entendemos para dónde deberíamos tomar y que alguien las haga reflexionar. Cuando tú lo quieras, gracias. Eh, a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, inmediatamente, señoras y señores, continuamos aquí en este espacio de tiempo real y Ecuador inmediato. Y nos vamos a contactar ya con, sí, nos están diciendo las entrevistas con el doctor deberían durar una hora, pero este es un espacio que tiene exactamente una hora. Nos vamos inmediatamente a contactar con Natalia Valverde, porque en este momento también las trabajadoras sexuales están viviendo su propia crisis. Y sobre esto vamos a dialogar ya con Natalia y también con otra de las representantes. <laughs> Y damos ya la más cordial bienvenida. Gracias por haber esperado tanto a Natalia cuanto a Lourdes por estar ya con nosotros. Era necesario el contexto nacional, porque fíjense en ustedes, de este contexto nacional vamos a, aterrizando a lo que está sucediendo con las trabajadoras sexuales. Quiero iniciar con Lourdes, ella es presidenta de las trabajadoras sexuales de acá de Quito. Dígame, por favor, ¿cuántas mujeres, de cuántas mujeres estamos hablando y qué es lo que está sucediendo alrededor de este oficio y alrededor de estas mujeres que han pasado en paralización y donde hoy, justamente, he tenido una denuncia que están siendo incluso y están realizando trabajos paralelos para un poco poder sobrevivir. Bienvenida, Lourdes. Un gusto y un gusto saludarte. En este momento nosotras somos 3.600 compañeras de, en el distrito metropolitano de Quito. Estamos ahorita desamparadas porque nadie quiere tocar el tema de trabajo sexual aquí. En este momento... Prácticamente, ¿qué te podría decir? Nosotros estamos trabajando desde el primer día de la pandemia. Hay una confusión y una confusión que, que, que está pasando a la gente que quiere que recién queremos ir a trabajar. No. Nosotros estamos ya siete meses trabajando vía internet, vía telefónica, este. En todos los tipos que podrías hacer. Desde el día que pasó a Amarillo, ya se nos pusimos y pusimos a trabajar en las calles de Quito. A una situación que se veía venir muy duramente, porque antes en Quito solo había 300 compañeras en el centro histórico de Quito. Ahora estamos, aparte de ellas, nosotros ya tenemos unas 1.400 mujeres en calle, en distintos lugares de Quito. So Zona industrial, norte, sur, centro histórico, eh, aparte de, de hablarte, el elegido Alameda, Bolivia, Amazonas, está se invadió totalmente todo el distrito. Lo que pedimos nosotros es que se nos, nos normalice, poder trabajar en lugares con bioseguridad, no estar eh, al interperie. Imagínate en pandemia, en interperie, ahorita con los solazos y ya mismo a las lluvias. ¿Qué vamos a hacer en este momento? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros queremos ser una solución para el distrito metropolitano, no generar un asunto que no sabemos si nosotros estamos enfermando o alguien nos está enfermando. Y es una situación súper dura que estamos viviendo día a día. En este momento, trabajando nosotras en trabajo sexual, unas compañeras ya mayores de tercera edad, hasta reciclando. ¿Tú crees que es justo? hay una injusticia grande de saber que no hay una visión del trabajo sexual, lo quieren tapar con un dedo, en otras provincias Lourdes, ya están Lourdes, eh, a ver, esto es importante porque muchas veces, y aquí que vivimos en una sociedad muy moralista donde los hombres dicen que nunca visitan a las trabajadoras sexuales se hacen los que jamás están en este tipo de sitios y en realidad son los que más frecuentan y más cuando están casados y es más, han salido hasta reportajes de eso. Pero como vivimos en esta sociedad moralista, siempre juzgadas, siempre maltratadas, pero no se entiende algo que es gravísimo. Si ustedes siguen en las calles, por ejemplo, cuando tienen un establecimiento ahí... Por lo menos están reguladas. Ustedes deben tener su carnet profiláctico, de lo que entiendo. Eh, deben tener revisiones frecuentes. Cuando ustedes están a la intemperie y en la calle, los mismos peligros que ustedes están sufriendo, esos caballeros que dicen que no hacen absolutamente nada, son los que llevan las enfermedades y luego a sus hogares. Claro, porque mira, en este caso, si no hubiera la oferta, no hubiera la demanda. Hay compañeras que han trabajado todas las pandemias. Hay compañeras que, que estamos allí y, y decirte que están, cuando estaba abierto un local, hasta entraban casi 500 personas diarias a un local. Sí. Entonces no hay que cerrar los ojos, hay que ver una realidad. Como tú mismo dices, la falsa moral que llevan. Nosotros queremos ser una solución a esta, a esta situación. Le hemos pedido públicamente y no es que yo lo pedí. El señor alcalde de Quito, en una rueda de prensa, dijo que cuando querían abrir los gimnasios, habló de las trabajadoras y la situación vulnerable que estamos viviendo y se lo he recordado, se lo he dicho señor alcalde, tómenos en cuenta que la pandemia está alta, más alta va a estar si no nos ve como una población que podemos generar en este momento en riesgo, y en riesgo porque prácticamente estamos a la interperie, como tú mismo dices en las calles, pasando uh -huh. todas vicisitudes, estigma y discriminación de la gente que pasa ¿qué dijeron? hacer batidas como le dije yo a él no, usted daña una calle y dañamos otra. No hay que ser, tapar los ojos a una realidad porque nos dieron una fundita de víveres. Discúlpame, una familia en una casa, las compañeras, todas nosotras somos amas de casa, tenemos sostén de hogares, mantenemos nuestros hijos, escuelas, colegios, universidades. Estamos Nadie hablando sabe, de 3.600 personas, o sea, no es cualquier cosa. Y aquí quiero preguntar a Natalia Valverde, porque ella es asesora jurídica. El día de hoy realizaron un plantón, acudieron hasta el municipio capitalino, ¿y cuál ha sido la respuesta? ¿Qué es lo que les dicen? Y además, ¿cuál es la comparación? Porque hay algunas provincias y algunos cantones que ya han reabierto estos nightclubs. Eh, buenas noches con todos los que, eh, asistentes a este, a este programa. Muchas gracias por la invitación. Sí, realmente nosotros el día de hoy eh, tuvimos que realizar un plantón a la Secretaría de Salud, eh, que es la responsable de dar un informe favorable para que esta actividad en Quito se reabra en plan piloto. Nosotros estamos pidiendo eh, en el plan piloto la apertura de 30 establecimientos que en algo podrían dar solución a todas las chicas que se encuentran trabajando en las calles, porque lo que queremos nosotros es sacarlas de las calles y que regresen a los establecimientos. La respuesta que nos dio la Secretaría de Salud es que eh, es una actividad de alto riesgo y que por eso no se puede aperturar. Cuando nosotros exponemos que hay provincias y cantones, eh, más o menos cerca de 18, eh, de 18 espacios de cantones se han aperturado en, en el país. Ellos nos dicen que la realidad de Quito es distinta a la de los demás y yo creería que más riesgo es tener a las chicas en las calles que tenerlas dentro de los espacios. Entonces me decían que los establecimientos no cuentan con la infraestructura para el distanciamiento social. Cuando el señor alcalde pidió que se haga ventilación natural en estos espacios, los propietarios de estos centros empezaron a abrir ventanas y permitir que esta, este requisito se aplique a estos locales y lo han hecho. Entonces resulta que la Secretaría de Salud ni siquiera ha sido capaz de revisar los videos que nosotros enviamos y la información que adjuntamos y nos negaron realmente nuestro pedido sin siquiera revisar la información. Y eso me parece un acto irresponsable de una autoridad que tiene que tomar decisiones sobre una población vulnerable que en este momento no tiene ningún apoyo de ninguna autoridad. Ni gubernamental ni local. Ya querrán quemar, ya los de falsa moral ya querrán quemar, porque les estamos dando este espacio. Sin embargo, ni me va ni me viene. Yo no soy ni de falsa moral, ni tampoco de bajos escrúpulos y de bajos sentimientos, porque ustedes también, y hablo de esta población, vive, vive del trabajo sexual, un oficio, el, más, el oficio más antiguo de la humanidad, definitivamente, y ¿Qué es lo que les han respondido, Natalia? ¿Qué es lo que les han dicho? ¿Va a haber alguna solución? El día lunes nos invitaron a una reunión donde esperan darnos a conocer alguna solución. El tema aquí es que ya se ha esperado siete meses y realmente no sé si espera el señor alcalde que las mujeres suban a un puente y traten de votarse por la necesidad de, de obtener algún ingreso. No sé si espera eso la autoridad para poder en verdad poner los ojos a esta realidad. Eh, es difícil encontrar autoridades que no conocen el territorio, que no les interesa salir y ver con sus propios ojos las realidades. Yo les decía hoy que son responsables de política pública, que esta población, esta población vulnerable, respaldada por la Constitución, y es obligación de ellos darles una opción. Y no hemos recibido ninguna. Entonces, nosotros seguiremos eh, dando eh, muestras de, de protestas. En, en la próxima semana, hasta que se dé una solución. Y no solo estamos hablando de 3,600 trabajadoras sexuales, Lourdes, estamos hablando de más personas que trabajan alrededor de esta actividad. Sí, en este momento estaríamos hablando que hay 127 casas de tolerancia night Club, como se les diga, en el distrito metropolitano. Todos con una regulación. Nosotros hace dos años regulamos los nightclubs de Quito para que ya no sea un problema de la sociedad, sino entrar a un sistema que ya sean empresas que se vean con una nueva visión. Se ha hecho es la única ciudad del Ecuador que cuentan con todos los permisos necesarios y tiene las infraestructuras como si fueran hoteles, en algunos casos hoteles cinco estrellas. Y, y ni así. Ni así. Estamos hablando más o menos de unas mil a 1.500 personas que trabajan alrededor de, de en estos lugares. ¿Qué pasa también con las personas que están alrededor? Las del gabinete de belleza, las que están en, ofrecen comida, las que ofrecen ropa, las que están alrededor los taxistas. Todo esto genera trabajo. Estamos hablando que el señor presidente de la República habló que ya es una nueva normalidad. ¿Cuál será la nueva normalidad de nosotras? Guayaquil abierto. Y la capital, con una visión más amplia, que han normado los, el trabajo sexual, que tienen toda una capacidad técnica mejor que todo el Ecuador, no se puede abrir. Es injusto. Pero tal vez, vez lo urdes también es el temor de un mayor contagio. ¿eh? Exactamente. Hoy nos supieron decir que el contagio sexual no era el problema, que era la situación del licor. Pero si ni siquiera se dieron el, el, el tiempo, la Secretaría de Seguridad de leer que nosotros pedíamos sin licor. Se haga solo como un estilo hotel, que estén las chicas, vean y se ocupen. Y no haya ni siquiera una situación de licor hasta que vaya la situación de la pandemia y vean que a una nueva normalidad y se vuelva la normalidad. Esto ni siquiera se dieron esto, como dice Natalia, ni siquiera vieron que se les mandó un vi video de 26 locales de cómo están la infraestructura. Ni siquiera leyeron el plan, porque ellos han cogido, han negado porque no quieren. Ni siquiera dieron oportunidad a decir a la defensa. Eso es injusto, ¿por qué? Porque somos trabajadoras sexuales o porque son dueños de Club. Yo les pregunto. ¿Cómo se va a usar una economía a un país si todavía siguen discriminando? Ya no somos nosotros, mañana son los bares y discotecas. Pero, ¿qué pasa con los gimnasios? ¿Qué privilegio tuvieron otros? ¿Qué privilegio tuvieron los moteles en Quito? ¿O estoy hablando mal? Porque los moteles. Los abrieron. moteles están abiertos. Los moteles están abiertos desde que comenzó el amarillo. Dígame qué injusticia. A los moteles yo creo que no se llevan a las esposas. Yo creo que no estoy hablando mal. ¿Y entonces yo sí si le, si que... si le he llevado, por si acaso, yo sí si le he llevado. <ríe> <ríe> bueno, Lourdes, Natalia, les quiero agradecer infinitamente siempre este espacio abierto a la ciudadanía, especialmente los días viernes, cuando debemos hablar del compromiso social. Y que esto no solo sea la típica palabrería cuando estoy de candidato, que voy a apoyarles, que voy a estar en actividad y hoy que vienen las elecciones, abrir muy bien los ojos. Lo Natalia, siempre abiertas estas puertas, por favor, bienvenidas a este espacio que lo retransmite Ecuador inmediato y que es realizado por tiempo real. Que tengan una buena noche. Buenas noches, Olga, muchas gracias. Muchas gracias. No faltaba más. Nosotros continuamos aquí en el programa y señoras y señores, nos vamos inmediatamente con José Villamarín a ver qué es lo que nos dice y cuál es también la percepción que tiene respecto al manejo de los medios y posteriormente Edgar Insuasti en cambio él es un buen amigo que me llamó el día de hoy y me dijo mira Olga yo soy transportista escolar e institucional nos estamos comiendo la camisa pero nosotros también sacamos una gran idea y sobre esta idea te queremos comentar además tenemos hoy hubo Acribillaron a dos guardias de seguridad en Guayaquil. Vamos a ver cuál de las dos notas ya tiene preparado producción. Adelante, por favor. Las cosas que pasan en mi barrio. Solo esto pasa por mi casa. Acaban de matar a esos. Estos son los problemas sociales producto de qué? Producto de qué? Solo hago la pregunta. Sicariato en Guayaquil. Dos personas murieron hoy acribilladas. Vamos con el siguiente invitado. Mi estimado Edgar Insusti, muchísimas gracias, gracias por haber esperado. Nos hemos tardado, pero he dejado como la fresa, esta fresa de la torta por una cosa. Y hemos pasado los problemas sociales, ustedes también han vivido y siguen viviendo una desesperación porque porque no están en clase los muchachos, las instituciones especialmente públicas ya han cerrado los contratos con la mayoría de ustedes, esto debido a la crisis económica que no solo viene como producto de la pandemia, y estamos hablando de cerca de 14 mil personas que están también en disyuntiva. Sin embargo, hoy Edgar me sorprendía porque dice: ¿Sabes qué, Olger? Nosotros los transportistas escolares nos hemos dedicado no solo a estar llorando, no solo a estar. Chileando, como diría mi madrecita y mi abuela, debajo de un chilco, sino que definitivamente sacamos fuerza, la fortaleza, y hoy les queremos presentar algo que es emprendimiento. Bienvenido, Edgar. Hola, mi querido Olger y a todos los estimados radioescuchas que nos están observando en esta tarde y noche. Muchas gracias por abrirnos tu espacio a los emprendimientos de los que queremos seguir adelante, mi querido Olger. ¿De qué de se mismo. trata? Bueno, mi querido Olger, como te comentaba, basta de lo mismo, hay que dar la página, virar la página y seguir adelante con con propuestas, con propuestas positivas, la empresa privada nos está favoreciendo. Una empresa privada al mirar nuestra desesperación económica, al mirar nuestra desesperación que no hay fuentes de trabajo, pues nos dijo, "Vengan, únanse a este proyecto para que ustedes lo inicien." ¿Cuál es el proyecto, mi querido Holger y amigos? Hemos comenzado desde el día de hoy en la distribución de los quesos mozzarella. El queso, el transportador, quesos, el transportador que está en Facebook, está en Instagram, tal cual quesos del transportador. Tenemos variedad. Al momento hemos arrancado con cinco variedades, pero lo más importante y lo más bonito de todo esto es que esta empresa nos está favoreciendo para que los costos no sean demasiado altos, ¿no? Y puedas llegar a cualquier mesa del hogar ecuatoriano. Nuestros costos son económicos al alcance de toda persona. Y lo importante, contamos con un registro sanitario y esta empresa está dispuesta a seguirnos apoyando. Esto va a favorecer, sin duda alguna, mi querido Olga, a muchos compañeros en sus mesas. Son primero ventas que pueden organizarse en sus horarios libres. Porque hoy estamos más libres que nunca, ¿sí? Dedicarse a la comercialización. Y ahí viene algo muy bonito, mi querido Olga. Nuestros padres de familia son los primeros que hoy nos han llamado, nos han escrito y nos han pedido el producto. Eso a es ver, una el... bendición. Edgar, estamos hablando de cuántos transportistas acá en Pichincha. ¿Es solo un proyecto de Pichincha o es un proyecto a nivel nacional? Además, si tienes ahí un queso para poder mostrar a la ciudadanía, me gustó mucho el empaquetado. Básele, por favor, el queso para que pueda mostrar. El empaquetado trae, eh, y eso es lo que me llamó la atención, es el bus escolar e institucional que está ahí y ustedes con el transportador. Así es, mi querido Olga. Y a través de tu persona primera, muchas gracias por el espacio, repito, es el primer eh, medio, el primer periodista que nos está apoyando con este emprendimiento en favor de la familia, de, de los transportistas. Y queremos hacerlo a nivel nacional, mi querido Olger, ¿por qué no? Queremos hacerlo a nivel nacional que no sea solo para el Distrito Metropolitano de Quito. Aquí no habremos de, de nombres de compañías, no. Uh -huh. Aquí tenemos que hablar amarillo negro. Tenemos que hablar del compañero que en este momento... Se está muriendo del hambre, pero porque no tiene una visión y la ayuda que le empujemos, ¿no es cierto? Porque tenemos que empujarles a que se reactiven. Ojalá podamos hacerlo a nivel nacional, mi querido Olger. La producción hay mucha. Y ahí viene algo muy importante. Esta empresa, al ayudarnos a nosotros, también ha generado más empleo. Mira cómo se reactiva ese piñón. Nosotros compramos, vendemos uh -huh. y esta empresa, la productora, también puede contratar más personal. Mi querido Oliver, este es el producto. ¿Sí? Este al nuestro... otro ladito. Al otro lado. Exacto. Este es el producto. Ajá. Este es el producto. al perro. Ahí está el producto. <laughs> este es el producto nuestro. Sí, es una presentación. Este es de trilogía que prácticamente viene el sabor natural, el cheddar y el orégano. 650 kilogramos, Y ahora tenemos la presentación que está causando ¡Ah, carambas! grandes. Este es el famoso queso de 2.5, mi querido Olger. Es el queso que utilizan en las pizzerías, en los restaurantes. Es un queso excelente en su sabor. Es excelente, mi querido Olger. Ojalá. Pero pudiera... está grandísimo ese, ¿ah? ¿eh? <laughs> Son sabrosos. Son sabrosos y personalmente los... He probado en productos que también iniciamos en un restaurante con mi familia, en My House. Entonces, hemos hecho las pruebas respectivas buscando también el mejor producto, insisto, para la familia ecuatoriana. Ahora, ustedes están utilizando los buses de transporte escolar e institucional para comenzar a distribuir este producto. Así es, mi querido Olger, hoy en la mañana... En las primeras eh, familias que nos llamaron, las entregas fueron sin costo adicional en las unidades de transporte escolar, las cuales estamos poniendo gigantografías en la parte posterior para que sean visualizadas por todas las personas que nos podrán observar en las diferentes vías de Quito. ¿Cuántas personas están en este proyecto? Ahorita estamos integradas 150 transportistas, mi querido Olger. Y hoy en la tarde, qué gusto tener la satisfacción de que me hayan llamado muchos compañeros de otras operadoras. Y pues no hay ningún problema. Intégrese, aquí estamos, nos daremos la mano. Y hay algo muy importante, mi querido Olger. Esto es lo más fundamental. Nuestra compañía TransJóvenes del Futuro prácticamente. Está apoyando en el, en, el, en el sentido de ser garante de los, de los productos. La empresa, obviamente, hay que cancelar, ¿no? Claro. Pero nos está favoreciendo con un pequeño crédito, obviamente con una garantía de la empresa, para nosotros poderle dar al compañero. Sabemos que ahorita los compañeros no tienen económicamente. Entonces, lo que nosotros hacemos, les damos el producto, ellos van, lo comercializan. Regresan, cancelan y llevan nuevamente el producto. Eso es fantástico. Yo creo que más uh -huh. ayuda que esa. ¿A dónde más, mi querido Olger? Y una nueva empresa nos ha llamado hoy en la tarde que esperemos también concretar y, Olger, te avisaremos la próxima semana. Esa es la manera de darnos la mano. Así como tú nos das la mano hoy, es el momento de ver otro panorama. Ya, uh -huh. nadie nos paró bola, disculpen ni bancos, ni gobiernos, nadie. Estamos pintados en el mapa, pero perdidos en el universo, mi querido. Y entonces, de esto, uh -huh. que tenemos que buscar por nuestros propios medios, con nuestras unidades que nunca se han paralizado y con nuestras unidades que son lo más hermoso que tenemos nosotros, trabajar. No nos queda Dios. De Definitivamente. Por favor, Edgar, y además pedirte como tiempo real eh, que nos puedan realizar videos estos videos no van a tener ningún costo para colocarlos en la plataforma y el comenzar a impulsarles. Porque también te debo comentar, Tiempo Real es un proyecto de emprendimiento en media crisis, donde nos unimos también cuatro locos en primer lugar y hoy ya somos 32 personas que estamos conformando este sistema de comunicación. Y también es un emprendimiento. Para muchos creen que la crisis es para esconderse, apartarse y comenzar a llorar. Y por eso es que te dije, Edgar, bienvenido a esta familia de tiempo real porque aquí hay una cosa. Nos damos la mano y superamos las limitaciones en esta misma crisis. Las grandes naciones y nunca creo que ha sufrido el cuadro que está sufriendo, las grandes naciones y las grandes marcas han nacido justamente en crisis. Así es que Edgar, por favor, invitados ustedes a formar parte también de esta iniciativa y emprendimiento periodístico que ya lo estamos generando y que por si acaso desde el próximo lunes se amplía ya con varios programas que te estaremos invitando a cada uno de ellos porque hay que darnos la mano. Muchas gracias, Olga. Por supuesto, aquí va y tienes un espacio. Gracias por tu espacio, un loco más con ustedes. Y por supuesto, nosotros el día martes posiblemente haremos ya en tiempo real. Y antes de hacerlo, te contactaremos porque vamos a hacer un pequeño video con los compañeros transportistas en una institución educativa. Ahí uh -huh. donde en este momento se si han cerrado las puertas, se abrirá una nueva, mi querido Olger. Y nuestros mejores clientes son los mismos señores padres de familia. Qué estupendo. Felicitaciones y para que vean que el Ecuador también en medio de todo esto sigue creciendo. Hay también gente que sigue llorando, pero hay personas que se limpiaron las lágrimas, se limpiaron los mocos y están continuando esto con la iniciativa. Aquí están abiertas las puertas de amigos a de amigos. Mi querido Edgar, muy buenas noches y muchísimas gracias. Gracias, Dios le pague a ustedes un abrazo de todo corazón. Un gusto. Bendiciones. Ese abrazo también triple y solidario. Nada más, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde les encontramos? Porque me están poniendo una pregunta de eso. Claro, nosotros estamos ubicados en América y Asunción. Edificio América, primer piso, oficina 101. América y Asunción. Edificio América, primer piso, compañía TransJóvenes del Futuro. Nuestros números de contactos es el 2556-556. Facilito. 256. Ayúdeme, solo permíteme, ayúdeme por favor, producción, a colocar el número para que la gente pueda llamar. Repitamos, por favor. Sí, por favor, el convencional es el 2556-556. O también tenemos al, al, a los teléfonos celulares, por favor, es el 095 nueve cinco 095 ocho cinco ochenta mi querido Olga, Dios de paz. No, no faltaba más. Muchísimas gracias a Edgar y también antes de despedir, nos vamos con lo que les habíamos dicho. Ahí está, América y Asunción, Edificio América y los números de teléfono que los vamos a dejar ahí para que usted también pueda contactarse, pueda comprar estos ricos quesos y aparte apoyar a los Llamingos, porque aquí, si no nos damos la mano definitivamente entre todos, no vamos a salir adelante. Ojo con eso. Gracias, Edgar. Un gusto, Dios de pague nuevamente. Y hasta antes de finalizar el programa les había prometido, vamos con el editorial de José Villamarín, profesor de comunicación, que nos dice ese lado que los medios de comunicación y especialmente la prensa no se atreven a contarnos. <laughs> Estimados amigos, una verdad de perogrullo. Para que un medio de comunicación influya en las audiencias, debe tener audiencias. Esa es su razón de ser, de lo contrario, a cantar en otro gallinero. De hecho, los diarios del universo y el comercio lucen aún orgullosos del distintivo de ser los diarios más influyentes del país, lo cual les dota de un especial reconocimiento. Solo que, ¿de cuántos lectores estamos hablando para que esta sea una realidad y no simple fanfarria? Sobre la baja aceptación del diario capitalino, reflejado en su tiraje, ya hablamos de la entrega anterior. En lo que respecta al medio guayaquileño, las cifras tampoco le son favorables, lo que se extiende a todos los medios impresos nacionales, pues están sufriendo del mismo síndrome de abstinencia de lectores. En efecto, del otro primer diario de circulación nacional, El Universo, no va quedando ni la sombra las siempre tan deseadas seis cifras, es decir, más de los 100.000 ejemplares que ostentó con orgullo hace apenas un par de décadas, hoy van quedando en algo más de 40.000 ejemplares diarios en promedio. Si se calcula que alrededor de cuatro personas leen un ejemplar, el universo tiene un radio de influencia de unas 160.000 personas y el comercio penosamente llega a algo más de 100.000. Esto en un país de más de 17 millones de habitantes. ¿A quiénes están incluyendo entonces? Renovarse o morir es la consigna y urgente, pero la vanidad y el orgullo no les permite redireccionarse. Hasta tanto, al menos en la presente campaña electoral, los ciudadanos de a pie, aquellos que no se han sentido representados en estos dos líderes de la opinión pública, deberán estar tranquilos, pues estos tigres de papel tendrán un mínimo margen de injerencia. Hasta la próxima. Y bueno, les quiero comentar que desde el día lunes se amplían nuestros horarios, se amplía la parrilla y gracias a cada uno de los integrantes de Tiempo Real que se van a sumar ya con varios programas que los vamos a estar promocionando durante este fin de semana. Ya no solo vamos a estar con este programa, ya también Carla Delgado se suma a este espacio, igualmente que Ana Minga. Ana Minga nos va a dar una gran sorpresa sobre la perfilación de aquellas personas o, por ejemplo, el asesino de este agente y cuáles eran sus verdaderas intenciones. Vamos a tener varias sorpresas. Además, queremos agradecer infinitamente a la Universidad UTE, ya que estamos trabajando desde esta semana, comenzó el proyecto, estamos ya elaborando lo que significa UT Times. Una nueva sorpresa para cada uno de ustedes. De Liamingos a amigos Y antes de ir con nuestra campaña publicitaria, me quiero despedir porque les había solicitado a los compañeros de producción que por favor coloquemos ese vídeo captado durante esta semana por nuestros guardaparques. Algo muy interesante que no nos perdamos. Aproximadamente 15 metros de largo de un cocodrilo negro. Y esto lo captaron nuestros guardaparques. De mi parte, y punchas y Yituta, Yichichi, que el gran arquitecto del universo acompañe en nuestros pasos y recuerde tiempo real no cuenta noticias las vive y las vive con emoción Quito, chavus ecuador periodístico en tiempo real.